camarada Jesús Gisbert, que compartimos la suerte de vivir en la misma ciudad y, por lo tanto, coincidir muchísimo en muchísimas ocasiones, lo cual siempre es una suerte tomarse un café con él y poder hablar de tebeos. Es doctor en filosofía, con una tesis doctoral en Bertrand Russell, y profesor de secundaria durante mucho tiempo, hasta que hace poco ha tenido esa suerte de retirarse tranquilamente y poderse dedicar, para suerte nuestra, a la investigación de la historieta, porque ha coincidido esa jubilación con la explosión de la actividad de Jesús en el ámbito de la historieta y de la investigación de la historieta. Ha trabajado dentro de Tebeosfera en muchísimos de los números de Tebeosfera, ha coordinado además uno de los números dedicados a cómic y filosofía. Ha trabajado también en otras revistas como la revista Hermes o la revista Cuco, y también mantiene un blog, Salud y Tebeos, donde va haciendo reseñas puntuales de todo aquello que nos interesa. Hoy lo tenemos aquí para hablar de un ámbito arduo, complicado, y en el que no sé yo si la velocidad a la que le vamos a pedir será la más adecuada. Pero vamos a hablar de narratología, dentro del cómic, que es un campo evidentemente muy relacionado con la metodología. Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a Tebeosfera, por supuesto, por haberme dado la oportunidad de hablar ante todos ustedes, ante todos vosotros, y por haber organizado esta fiesta, diría yo, sobre el cómic. Bien, el tiempo al final es el mayor enemigo, se nos ha comido un poco la oportunidad que teníamos. Afortunadamente me ha precedido en mi exposición el profesor Trabado, cuyas conferencias, la suya y en parte la mía, ya desde cuando se planteó estas jornadas, a ver cómo evitábamos hablar de lo mismo o decir lo mismo. Porque son, y efectivamente hay diferencia, aunque hay una comunidad, por supuesto, de intereses y de lenguajes y de enfoques, hay una diferencia, y voy a intentar, bueno, especificar. El título de esta ponencia es El desvelo de la narración tras el giro pragmático. Podemos dividir el título en dos partes: el desvelo de la narración tras el giro pragmático. El desvelo de la narración, yo juego aquí con el lenguaje. El desvelo es lo que nos desvela. Los que sucumben a la narración, tanto, es decir, los intérpretes, tanto los autores como los lectores, están agitados, están nerviosos, quieren acabar pronto, ¿no? La narración que se expresa en diferentes lenguajes, o sea, las novelas por entregas del siglo XIX, el cine del siglo XX, las series de televisión del siglo XXI y los cómics. Yo me voy a centrar en los cómics. Como género eminentemente narrativo. Es una de las defensas que voy a hacer o que intento establecer en esta conferencia en favor de la narratividad. Anticipo que luego hablaré un poquito del cómic abstracto, hablaré del cómic poético. No quería referirme al cómic conceptual. En cualquier caso, lo estará por escrito en el artículo que aparecerá en Tebeosfera. Pero bueno, el desvelo de la narración. Por otra parte, desvelo alude también a desvelamiento, a sacar, a quitar el velo. Es decir, ¿qué hay detrás de la narración? ¿Cuál es el tejido? O ¿cuáles son las leyes que rigen la narración? Eso es lo que, claro, lo que se ha dado en llamar narratología. Es decir, hay una ciencia del desvelamiento de la narración, que es la narratología. Es una ciencia, luego me referiré a por qué es una ciencia, pero antes de decir que es una ciencia, quería referirme a que la narratología, de alguna manera, comparte con el psicoanálisis o comparte con la gramática el hecho de que son saberes inconscientes. Todos nos acordamos del burgués de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo. Pues un poco parecido ocurre con el lector de tebeos, que no es un narratólogo, pero accede a la lectura de tebeos con una teoría previa, solo que inconsciente. Es teoría no en el sentido de teoría frente a praxis, sino teoría como especulación, como expectativas.
El lector de tebeos accede a la lectura con una teoría implícita. El narratólogo lo único que hace es esa teoría implícita intentar desvelarla, sacarla a la luz, como el gramático intenta desvelar las reglas que rigen el habla común en la que todos nos hablamos en prosa sin saberlo, que se llama prosa, lo que le pasó al personaje este de Molière. Bien, es un saber inconsciente en ese sentido, pero también es un saber académico. ¿En qué sentido es una ciencia? Bueno, pues es en el sentido en el cual opera según el método científico, así de simple. O sea, ¿qué es una ciencia? Pues lo que sigue el método científico. ¿Y en qué consiste el método científico? Pues básicamente en la observación, en la formulación de hipótesis, consecuencias y contrastación de esas hipótesis. Y ya está. Eso es la ciencia. Claro, ¿cuál es el campo de estudio nuestro? Las historietas. ¿Qué entendemos por observación de historietas? Pues la lectura atenta y el teórico, esa atención se la prestará, pues claro, de una manera diferente al que solamente busca el entretenimiento, sin más. Pero en cualquier caso, observación de historietas, formulación de teorías o de hipótesis, y luego las mismas historietas serán las que las contrasten o no las contrasten, esta formulación. Bueno, voy a seguir porque si no, no. Tras el giro pragmático, el desvelo de la razón, tras el giro pragmático. ¿Qué es esto del giro pragmático? Bueno, pues aquí se ha hablado mucho de. Bueno, lo enfocaré de otra manera. Tengo que hablar de cómics y, bueno, pues entonces voy a hablar desde mi posición, desde mi perspectiva. ¿Y cuál es mi perspectiva? Yo no soy autor de tebeos, no soy editor, no soy profesor. He sido, pero vamos, de otras materias. ¿Cuál es mi posición? La del lector, la del intérprete. Esa es la posición que adopto en todo el artículo, desde la perspectiva del intérprete. ¿Y qué es el intérprete? Pues uno de los tres polos de la triada semiótica, de la cual hemos hablado, ha salido aquí a menudo. Está el significante, el significado y el intérprete. Narratológicamente hablando, bueno, pues está la sintaxis, el significante, la semántica, el significado, y la pragmática, el intérprete. El giro pragmático, el enfoque centrado en el intérprete. El autor es un intérprete también. Yo he de confesar, estoy manejado en todo el artículo la concepción de Michel Matly en su libro La función del cómic, que salió en 2020, en el cual utiliza el término representación en un sentido diferente al que se suele utilizar en los lenguajes de la imagen. Las representaciones no son la reproducción, o sea, los iconos, sino que las representaciones son las ideas que todos tenemos sobre el mundo, sobre las cosas. Y proyectamos esas imágenes en nuestras obras, en nuestras lecturas, en nuestros dibujos. Es decir, tanto el autor como el lector son intérpretes, solo que cada uno, obviamente cada uno a su manera. El autor es intérprete, en el sentido de que plasma sus proyecciones sobre el mundo en su obra, en la obra. Y el lector es intérprete en el sentido de que plasma sus proyecciones en lo que el autor ha hecho. Y lo lee y la interpreta esa obra según sus propias proyecciones. En este sentido uso yo la palabra representación. Y a partir de aquí, entonces, ya, ¿en qué consistía mi exposición ante ustedes? La que aparecerá en papel impreso. Bueno, pues es una breve síntesis, por decirlo así, de dos artículos que aparecen en el número próximo de TVosfera, bueno, que está al salir, ¿no? Que es, uno se titula, Las metamorfosis de Orlando, el papel del intérprete en la evolución del cómic. En este artículo utilizo la figura de Orlando como una metáfora o como una imagen del cómic mismo.
está inspirado, por supuesto, Virginia Woolf, trató la novela Orlando, Rolando guarda relación con Orlando también. La imagen corresponde a, bueno, el cómic este de Dossier Negro, ¿no? Alan Moore, etc. Y bueno, la imagen de Orlando me pareció una imagen que se metamorfiza, que se transforma, que cambia. Pero la idea básica, insisto, es que cambia en función del intérprete. Por supuesto, partiendo de que el propio autor es un intérprete. El segundo pivote de mi conferencia pretendía, bueno, pretende, pues tampoco, o sea, está siendo, ser otro artículo que aparece en Temeosfera, que es sobre, a ver si, Alison Bechdel. Le he titulado La novela postfamiliar de Alison Bechdel. Ha salido ahora recientemente El secreto de la fuerza sobrehumana, que es el tercer título respecto a Fan Home, que fue un éxito, tan éxito que fue a Broadway, y creo que sigue en Broadway. Empezó en Eres mi madre, y luego El secreto de la fuerza sobrehumana. Hablaré luego de estas obras. La novela postfamiliar, porque evidentemente, si Alison Bechdel le dedica una novela a su padre y otra a su madre, la tercera se la dedica a sí misma. Aunque en las tres, bueno, luego hablaremos, en las tres se proyecta, por supuesto. Y pues hablo de, juego con la idea de la novela familiar del neurótico de Sigmund Freud, bueno, pues aquí hablo de la novela postfamiliar de Alison Bechdel. Bueno, siguiendo con Orlando, la metáfora de Orlando, el artículo, las metamorfosis de Orlando, tiene cuatro apartados. El primer apartado es el más peliagudo, trata sobre la novela gráfica. Sobre la novela gráfica. No he hecho, porque no me he preparado bien la presentación, portadas de libros, pero en cualquier caso, en mi, le llamaremos investigación, parte del 2010. Del 2010 en adelante. Y en 2010 es muy interesante en la tarea que nos ocupa, porque es el año en que apareció el título, el libro de Santiago García, La novela gráfica, en el año 2010. Que además nació no en un contexto, hoy no lo sabía, hoy me he enterado con Julio Gracia, que es fruto de una tesis de grado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la novela gráfica apareció distribuido en las librerías generalistas, incluso en el Corte Inglés estaba la novela gráfica. O sea, fue un libro distribuido, vamos, de una manera amplia, en el año 2010. Todavía en aquella época, y bueno, todavía no, y actualmente también, el término novela gráfica presentaba animadversión. O sea, ¿por qué si siempre se ha llamado cómic o TV o historieta, ahora se le llama novela gráfica? Bueno, esto es todo un cúmulo de que no podemos entrar ahora. Mi posición al respecto es que todas las novelas gráficas son cómic, pero no todos los cómics son novela gráfica. Pero bueno, es una discusión. Lo que sí que quiero poner énfasis, dar algunas claves en la cuestión, es que, en cualquier caso, aunque Santiago García presenta la novela gráfica diacrónicamente, o sea, hace una historia del cómic, parecido a lo que hace Paul Gravett, había hecho en 2005, en cualquier caso, sería un error asociar la idea de evolución a la idea de perfección o de progreso. Esto, que el cómic evolucione o que se metamorfice o que se metamorfosee en novela gráfica no quiere decir que haya evolucionado. El cómic nació ya perfecto, o sea, no quiere decir que se haya perfeccionado. El cómic nació ya perfecto, bajo mi punto de vista, con Topfer. O sea, nació ya realizado. ¿Quién es quien madura? El intérprete. Es el intérprete el que ha madurado. Aquellos niños que nos formamos leyendo tebeos, nos hemos hecho mayores y seguimos leyendo tebeos. Unos nos fuimos, volvimos, pero es que también los autores de tebeos actuales se formaron leyendo tebeos y han madurado, lógicamente. Entonces, que al madurar el intérprete, obviamente madura la obra que hace y la forma de leer esa obra actual.
O sea, si hay que hablar de madurez, en cualquier caso es el intérprete el que manda. Un pequeño paréntesis introduzco aquí en el artículo sobre Orlando. Introduzco la distinción entre internalismo y externalismo. Son dos enfoques que me parece que es sumamente valioso distinguirlos, por lo menos hermenéuticamente, a la hora de interpretar la historieta y todo lo relacionado con ella. Un enfoque externalista es el que predomina en teosfera, por ejemplo, las cosas, que es el estudio estadístico, informático, la historia del cómic. El cómic como un producto industrial, como un producto cultural, como el TVO, en definitiva, el enfoque externalista. El enfoque internalista, en cambio, se basaría más en la poética del cómic, el lenguaje que utiliza el cómic. Las reglas, la sintaxis, ahí sí, el interno al cómic. Bien, esta distinción es muy útil porque lo que sigue la aplico bastante. Por ejemplo, el profesor Trabado no se ha citado a sí mismo, tiene una obra muy importante en esto de la novela gráfica de 2013, la novela gráfica Poéticas y modelos narrativos. Es una compilación de textos de diversos autores que tiene una introducción del propio Trabado muy jugosa, en la cual combina muy bien los dos enfoques. Bajo mi punto de vista, predomina el internalismo. Habla de la poética del cómic, etcétera, pero también lo plantea en esta introducción como una evolución de forma, en relación con los formatos. Y el estudio del formato sería más bien externalista. Él sabe perfectamente combinar los dos enfoques, aunque predomina, bajo mi punto de vista, el internalismo. Pero reconoce, por supuesto, la importancia que tiene el externalismo. El propio Trabado recoge en su libro tres textos para una polémica, le llama o algo así, uno de Barrero, de Manuel Barrero, otro de Ángel de la Calle y otro del padre del manifiesto Edicambo. No recoge el manifiesto, recoge un fragmento de una conversación de un año después, de 2006. El manifiesto de Campbell es del 2005, un año posterior. Barrero, por ejemplo, es muy bien, desde un enfoque contrario totalmente al término novela gráfica. Ángel de la Calle también, de otra manera. Los dos tienen razón en el sentido de que nos pueden dar gato por liebre, bajo la nomenclatura novela gráfica. Pero bueno, están ahí. Son textos anteriores a 2010, que es el que yo tomé como referencia, pero como Trabado, su libro 2013 los rescata, por decirlo así, pues me servían un poco. Y Eddie Campbell, la fuerza que ha tenido su planteamiento, que ahora luego, si hay tiempo, lo veremos, que es ver la novela gráfica como un movimiento estético, que tiene que ver con las expectativas de los intérpretes. El señor que se compra una novela gráfica espera algo que el señor que escribe una novela gráfica intenta proporcionarle al futuro comprador. Hay un libro anterior de Trabado, que sí que lo ha citado antes, de 2012, que está muy bien porque establece un hilo de continuidad entre el cómic tradicional, por decirlo así, y la novela gráfica. Me refiero al libro de Trabado, antes de la novela gráfica, clásicos de las tiras de prensa, Eisner, en fin. ¿Qué tiene de interesante el enfoque que hace aquí Trabado? Coincide con el de García en el sentido de que en la novela gráfica no es una ruptura con nada, es una continuidad, hay una continuidad. Estamos hablando de lo mismo. Aquí se han utilizado antes metáforas muy Cap o Capdevila, hablaba de, eso del gusano y la mariposa son dos animales diferentes aparentemente. No, es el mismo animal. Son metamorfosis,
la metamorfosis de Orlando, ¿no? Pero es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, de tiras de prensa, de historietas, de comic book, bueno, es cierto, comic book y de novela gráfica, todo pertenece al mismo medio. Bueno, este enfoque de la historia de trabado, esta es lo que yo llamo una nueva lectura de la tradición. Esa sería conectar la novela gráfica con la propia historia del cómic, o lo que García llama el cómic adulto antes del cómic adulto. Como hay unas... En cualquier caso, insisto, los adultos no somos más perfectos que los niños, somos simplemente... Nos hemos metamorfoseado, nada más. Bien, otro apartado que dedico es el tema de la inencontrable definición, la introbable definición. ¿Qué es novela gráfica? Pero macho, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de novela gráfica? Bueno, pues la polémica recuerda un poco a la propia definición de cómic. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cómic? Pues lo mismo exactamente, lo mismo. La misma incertidumbre es la que genera la novela gráfica. ¿De qué hablamos exactamente? Hecho en falta que no existe todavía, porque el cómic es reciente, es nuevo, vamos, 100 años, 150. No existe todavía una teoría sólida, tal. Pero bueno, lo importante es que se mueve. Que funciona. Lo importante es que funciona. En cualquier caso, por eso yo titulo La existencia precede a la esencia. Intento huir de cualquier planteamiento esencialista, tanto de lo que sea el cómic como de lo que sea la novela gráfica. Lo que es cierto es que los estantes están cada vez más llenos de novelas gráficas. Y las casas cada vez son más gordas y novelas gráficas. O sea, la existencia precede a la esencia. A lo mejor algún día hay una teoría, pero de momento lo que hay son novelas gráficas. Yo siempre hablo de la importancia de la definición ostensiva. ¿Puede servir? ¿Qué es definición ostensiva? Pues mire, esto es una novela gráfica. Y enseñas Berlín, por ejemplo, ¿no? Esto es una novela gráfica. No hay por qué definir, buscar la esencia. Algo parecido pasaba con la Nouvelle Vague del cine, ¿no? Que es indefinible, pero ¿qué es exactamente? Bueno, pues mira, esta película de Godard, eso es Nouvelle Vague, sin necesidad de ir a la esencia. O sea, por ostensivamente puedes mostrar que es una película Nouvelle Vague o que es una novela gráfica. Bueno, ya hablo de diferentes autores, diferentes obras, no podemos, porque ya queda bastante aún. Este libro, claro, este de 2015, de Graphic Novel, An Introduction, está hecho en colaboración con Jan Baetens y Hugo Frey. Trabado en su compilación anterior, pone un texto de Baetens, otro, en relación con la literatura, a la que me refiero ahora, el problema de la novela gráfica y literatura, que es otra cuestión. Pero bueno, antes de eso, he querido tener en cuenta, y en el modo en que expongo en mi artículo, la novela, bueno, el libro, porque realmente es The Cage, La Cage, que dice Gronstein. En español hay Bordes, Enrique Bordes, por ejemplo, La Jaula, lo traduce La Jaula, The Cage. ¿Qué pasa con The Cage? Bueno, pues The Cage es estos libros que tienen en la historia del cómic, que es fundamental. El mismo autor dice que ni tiene personajes, ni tiene historia. Pero, sin embargo, ocupa un lugar, de privilegio en la historia del cómic y en la evolución del cómic. A mí me ha interesado sacarlo a colación, sobre todo, bueno, por ser lo que es, pero sobre todo por el estudio que le dedica Thierry Gronstein a La Cage, dice él, pero de Cage. Un texto, bueno, 2002, pero en 2010 se reeditó en francés, de Cage, y él reeditó el estudio. Y pone en relación, me interesaban dos cosas. En el estudio de Gronstein, por una parte, pone en relación el Nouveau Roman, el movimiento de novela en Francia en los años 60,
la nueva novela francesa, Rob Grillet, por ejemplo, o las películas de Barenboim, etcétera, con esta obra, con The Cage. Pero sobre todo, bueno, y esto introduce por un lado el tema de literatura nouveau roman. Groenstein habla de roman visuel, o roman visuel, novela visual, califica The Cage como novela visual, ahora hablaremos de la novela. Pero también me interesaba el estudio de Groenstein porque la tercera, en el final es impresionante cuando está hablando de Internet avant la lettre, o sea, este señor en el 75, para abordar este libro tenemos que usar la noción de tressage, el trenzado del que habla Groenstein en su sistema de la bande dessinée. La artrología, en definitiva, pero no la artrología de la página, de la secuencia, como por ejemplo Bartual en el último, al final de la secuencia gráfica, parece que limita la artrología a la página. No, no, aquí hablamos de la artrología general, que dice Groenstein, referida al volumen, al libro, al folleté, que dice el álbum folleté, el libro. Entonces, el concepto de trenzado, que es fundamental en cómic, Groenstein dice además que no es privativo del cómic moderno, que es esencial del cómic, me interesaba por este motivo. Bien, novela gráfica y literatura. Nouveau roman, ¿qué pasa? ¿Qué novela gráfica y literatura? Vamos a ver. A mí me parece que es errar o ir por el lado equivocado plantearle la discusión sobre el término gráfica, porque la madre del cordero está en el término novela. ¿Por qué hablamos de novela? ¿Por qué decimos novela? Que sea gráfica es evidente, es que no. Claro, pues claro que es gráfica, utiliza el lenguaje gráfico, el lenguaje cómic. Ahora, ¿por qué decimos novela? Y ahí entramos ya, bueno, la narratología, quiero decir, la novela, no hay una teoría de la novela, bueno, hay muchas teorías de la novela, de Lukács, tal, pero ya, pero la novela, por ser lo que es pura mutación, es pura. La novela es el formato de todos los formatos, en la novela cabe todo. En la novela caben poemas, Cervantes, el Quijote, hay poemas en el Quijote, o sea, en la novela cabe todo. Y por supuesto en la novela gráfica cabe todo expresado gráficamente. La sinédoque que limita la novela gráfica a la autoexpresión, la autobiografía, es una sinédoque. O sea, bien, hay un género, digamos, o subgénero, la elasticidad del término género es otro tema. Vale. Bestel, por ejemplo, habla de sí misma a través de sus novelas. Bueno, pero hay novelas gráficas que no hablan de sí mismos. Antes he puesto Berlín como ejemplo, ¿no? No habla de sí misma. O sea, es un error reducir la novela gráfica a la autoexpresión. Ahí las hay que sí, pero las hay que no. Entonces, el énfasis habría que ponerle sobre la discusión, me parece interesante, es por qué decimos novela. Esa es la idea que intento apuntar aquí en la cuestión esta. Y bueno, y aquí hablo de diferentes escritos, no me puedo extender, de que hablan de la relación entre la novela gráfica y la literatura. También aquí se puede hacer planteamientos internalistas o planteamientos externalistas, lo que comentábamos antes. Podemos atender a la poética, a la escritura gráfica, o podemos aludir a novelas gráficas que utilizan la literatura que aparece de alguna manera. Pero es la idea. Bien, en la segunda parte, es que tengo que ir abreviando, me parece. En la segunda parte de las metamorfosis hablo del giro pragmático, el papel del intérprete como receptor, teoría de la recepción. Aquí también aplico la diferencia entre externalismo e internalismo, es decir, una cosa es el fandom tiene una importancia bestial en la evolución del cómic, sobre todo el comic book. El comic book, por Wertham, estuvo a punto de hundirse, así de sencillo. Entonces la industria editorial en Estados Unidos tuvo que replanteárselo
y corrigió tal, y consiguió, ¿cómo consiguió no ya sobrevivir? Sino pues centrándose en el fandom y creando un nuevo fandom, pero el fandom. Y aquí aludo a la creación incluso del ¿qué término? Bueno, el especialista incluso nace en este. Además, estamos siempre hablando de lo mismo, años 60. Es el, mucho giro pragmático, pero también hay un giro histórico bestial en los 60 que se manifiesta también en la historia del comic book. Marvel nace en los 60, Stan Lee y compañía. Bien. Y luego hay planteamientos internalistas de la teoría de la recepción que tienen que ver con el paradigma cognitivo, con la psicología, en definitiva. Y aquí hago referencia al libro de Michel Martelly, que no podemos ni siquiera mencionar, La función del cómic, pero también al de Neil Kahn, El lenguaje visual de los cómics, que no habla de cómics, es la gran sorpresa, habla del lenguaje visual. Me ha parecido muy interesante lo que yo denomino el escalpelo de Kahn, que es tajante, que dice, los lenguajes, perdón, el cómic no es un lenguaje. Además lo pone en cursiva y en negrita. Comics are not language. Los cómics usan un lenguaje visual, pero el cómic es un fenómeno social, es sociocultural, pertenece a otra. Dice, igual que la novela no es un lenguaje, la novela está escrita en inglés, en español, pero la novela no es un lenguaje, pues el cómic tampoco es un lenguaje. Bueno, y en su libro, que es lo que, bueno, pero esta es la imagen de Michel Martelly, es que no puedo... se ve la influencia pues, de los enfoques de Chomsky y compañía, ¿no? Los árboles, en fin, su teoría, la teoría del lenguaje visual, que nos pone aquí, que no podemos... El tercer apartado de mi artículo es narración, secuencia y relato, y es el, quizás el del que yo me quería haber centrado más, pero no va a ser posible, que es una defensa que ya a partir de ahora me centro mucho en Kronstein, y fundamentalmente su libro de 2011, poco leído y además en inglés. O sea, por lo que yo he percibido, la crítica se refiere a esta obra de El System 2, el Band de Cine en Agresión, se refiere a Kronstein, pero en inglés. El caso de Del Rey es fuerte, porque ahora veremos por qué. Narración, secuencia y relato. Bueno, defiendo que el cómic, defiendo lo que dice Kronstein, que el cómic es de naturaleza narrativa, que evidentemente el cómic abstracto existe y el cómic poético existe, pero establece una diferencia. El cómic abstracto es resultado del libro de Bodley, la Abstract Comics, que ha citado el profesor Molotiu. Creó la categoría de cómic abstracto y a través de su libro. El cómic poético, sin embargo, creo que sí lo relaciona con la evolución del cómic, el cómic moderno. Él establece una diferenciación muy neta, el cómic tradicional, secuencial, o sea, perdón, narrativo, 100%, y a partir de los 60, el cómic moderno introduce la secuencia poética. Lo interesante de Kronstein, que no lo puedo desarrollar aquí, es que estas distinciones las establece según el propio sistema. Él es muy francés, cartesiano. O sea, Kronstein es impresionante. A partir de del dispositivo, el multimarco, la concepción del multimarco, es donde crea él la diferencia entre cómic abstracto, cómic poético y cómic narrativo, sin salirse del multimarco para nada. La distinción que establece entre serie... Bueno, y secuencia, fundamentalmente. Suite, pero la suite es nada, ¿no? Es lo que es, pero la diferencia entre serie y secuencia. La secuencia es narrativa. El cómic poético prefiere la serie. Pero son definiciones que no podemos entrar aquí ahora, pero que están en... o sea, que Kronstein no se sale para nada de su propio sistema. El cómic poético lo refiere con la serie, el cómic narrativo con la secuencia. Es muy interesante, ya digo, pero no podemos... Y bueno, en el cuarto apartado intento hablar de la multilinealidad, pero siempre insisto defendiendo el dibujado de Paco Roca. O sea, vamos a ver, no hay que confundir multilinealidad con negación de la secuencialidad, son cosas diferentes. La multilinealidad es una cosa y la secuencialidad es otra.
Lo que importa es que yo leo el dibujado secuencialmente, aunque salga de las paredes, pero yo lo leo secuencialmente. Igual que leo secuencialmente el cubismo abstracto. Y si no soy incapaz de leerlo secuencialmente, pierde interés. O sea, lo considero infranarrativo en términos de Einstein. Solamente si el intérprete es capaz de elaborar un relato sobre lo que está viendo, solamente si es capaz, podrá acceder al cómic, y si no, lo dejará de lado. Es decir, como digo aquí, puede haber no toda puede haber relato sin narración, pero no puede haber narración sin relato. Pero sí que puede haber relato sin narración. Narratológicamente, la narración es un acto. En unos casos, el acto al 100%, como la secuencia de cómic, la realiza el autor, el dibujante, pero en otros casos, como en el cómic abstracto, la narración no la realiza el dibujante. Si acaso, el intérprete realiza un relato de lo que está viendo, pero lo realiza el intérprete, no el dibujante. La multidimensionalidad, aquí sale Susani también, claro, me da un poco a mí de, que siempre se habla de Dick Susani, de unflattening, haya que especificar que es una tesis doctoral. Venía a raíz de Roberto Martual, al final de, en el último capítulo de la secuencia gráfica, habla de unflattening y de Jerusalén, la novela de Alan Moore. Y en ambos casos parece que, de diferente manera, en unflattening hay que decir, es una tesis doctoral en forma de cómic, pero es tesis doctoral, ¿eh? Es Columbia, está validada por... vale. En el caso de Jerusalén, quizás a la inversa, pero este Alan Moore, que es un autor de cómic, no, pero la novela es muy buena, ¿eh? O sea, no hace falta tantos matices, son lo que son. Bueno, a mí, yo aquí hablo de unflattening en el sentido, y Alan Moore, cómo introduce en el tiempo, y bueno, y más en el caso de Aflatenin, la imaginación, la quinta dimensión de la que habla la multidimensionalidad, que sería introducir el tiempo en el cómic, que es la cuarta dimensión. La quinta dimensión, Bordes en una cita la meten, pero es irrepresentable, pero Susani, sin embargo, sí que la representa, es la imaginación. The Five Dimensions es uno de los capítulos de la obra, es la imaginación. No puedo seguir más en esta línea, en esta línea tal, porque quería hablar un poquito de aunque fuera de Bestel, pero bueno, en cualquier caso, porque me parece que nos van a tirar dentro de nada. En cualquier caso, en el artículo que le dedico a Alison Bestel, hablo de la novela postfamiliar, menos mal que he anticipado algo antes, pero en cualquier caso, al final del artículo, relaciono con Alison Bestel con la narratología llevada a la exacerbación de la narratología que tuvo lugar en Estados Unidos, que aún queda, con lo que ellos han denominado la French Theory, que es la importancia que tuvo en los departamentos de literatura de Estados Unidos, que es por donde entraron los filósofos franceses postestructuralistas, de Lacan en adelante. Foucault, etc. Y bueno, bajo la lectura que yo hago, Alison Bestel es un reflejo por el momento histórico en el cual entra la French Theory en Estados Unidos, por el uso que ella practica, etc. Lo que pasa es que ella misma dice, yo no soy ni fenomenóloga ni científica, yo soy artista. Y efectivamente, Alison Bestel hace una maravilla artística. O sea, lo mejor que podría dar de sí la French Theory. Yo he sido seguidor, por supuesto, de mi carrera, etcétera, pero es una especulación, ¿no? Sin embargo, Alison Bestel es capaz de realizar obra de arte a partir de la French Theory. Hablo, bueno, pues están los artículos, saldrán en TVosfera. Hablo, por ejemplo, de Groenstein, es muy la narratología de Groenstein, la que dedica en los capítulos 5 y 6 de su libro de 2011, pues que el cómic necesita una narratología específica.
La narratología nació en la literatura, teoría de la literatura. El cine fue el primer, bien, adaptó nociones narratológicas, pero Greustein es muy, lo tiene muy claro. Dice, la distinción entre medios la marca el dispositivo. Y el dispositivo del cómic es diferente al dispositivo del cine, que es la cámara, y es diferente al dispositivo de la literatura, que bajo mi punto de vista es el folio en blanco, sea monitor o pues, el dispositivo. Son dispositivos diferentes. Y cada dispositivo exige o trae consigo, bueno, una adaptación narratológica diferente. Entonces aquí es interesante que Greustein introduce el narrador, toda el estatuto del narrador, las instancias narrativas, o como lo llamemos. Greustein desdobla la figura del narrador en tres entidades virtuales. Con mucho sentido del humor dice, no es, en definitiva existe el autor real, y no es que haya unos fantasmas pululando sobre el autor, no, son entidades teóricas virtuales, la del narrador, la del mostrador. Greustein también reniega el término representación, dice que está muy gastado, utiliza la mostración, el mostrador, que sería el dibujante. Y él habla del recitante, los recitativos, que son los cartuchos. Pueden coincidir, no pueden coincidir en la misma persona, en Bestel coincide todo. Bueno, y el narrador, por supuesto, tanto el mostrador como el recitante son funciones delegadas del narrador fundamental, por supuesto que existe, que es el gran artrólogo, dice Greustein. El narrador fundamental es el gran artrólogo. La artrología es la ciencia de las articulaciones, artritis, artrosia, articulaciones, artrología. El gran artrólogo es el narrador fundamental, que en el caso de Bestel es la misma persona, todo, el narrador fundamental, el mostrador. Un poco deslavazado, pero bueno, en el planteamiento de mi artículo era este. Veo que pasamos de las 7, me parece que, no sé, tenía que terminar. ¿Es así, Manuel? No veo a nadie. ¿Félix? ¿Dónde está? Cierra a la y media. O sea, todavía 15 minutitos o 20. ¿Sí? Ah, vale. Juego también con la... Bueno, ¿pero qué es la novela posfamiliar de Alison Brack? Cuando hablo de la novela posfamiliar, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues cuando Freud habla del neurótico, la novela familiar del neurótico, la novela posfamiliar es la de quien supera esa neurosis. Sujetos emancipados, sujetos libres, etc. Bueno, yo creo que ya básicamente he dicho lo esencial, porque se ha perdido un poco de... hasta la cosa. Y bueno, pues tenía aquí un... Muchas gracias. (Risa)